Hello, hello. How are you? Hello, teacher. Hello, Hi. teacher. That good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Thank you for being on time. What's going on with the rest? Vaya, estamos esperando a los demás. Give me a momento. Trying to open the course. Okay, I think it's open already. Ya se fijaron que bien corto bueno, esta sección, ¿verdad? Súper, súper cortita. Súper short. So I'm sharing the screen. Here we are. So we finished yesterday until which part? 1.6, if 4.6, if I'm not mistaken. We saw the images and we already we answered this part, okay? Good. So today we will continue talking about some models. All right, we talked a little bit about permissions, no, permissions, possibilities, probabilities. We already talked about that with the models. What were the models we use for permissions? What models? Do you remember? May, can, Era might, might. may, may, me, muy, muy. No, ¿cuáles eran entonces? Might, okay, may, Can, must, could. May, might, Come on, come must, on, come can, on. No creo que could. no se acuerden. ¿Cuáles eran, guys? Fíjense, son un montón de models. Ahora les voy a enseñar más models de los que no hablé ayer, because there are many. So in May. the video, en este video, aquí este video también está hablando de los models, permission and obligation. Ok, básicamente vamos a terminar los models ahora, creo yo. Los modos y nos vamos a quedar haciendo un par de repasos porque esos son los últimos. Miren, hasta el 4 4.8 es el video. 4.8 we have just a video and then 4.9 terminar un knowledge check y un listening. Así que súper rápido vamos a terminar la sección. Ok, so let's
Let's remember, guys. Entonces, ¿cuáles eran? Sí, todo se ríe. Ajá. ¿Cuáles eran los modales que vimos ayer? May, might, May, must, might. can, Para could. las possibilities dijimos could, muy bien, could, y el otro era Must. Ah, también cuando estamos asumiendo, ¿verdad? Tiene dos sentidos, uno en obligación, okay, and the other one when we are talking about assumption, all right? Estamos we are certain, ¿verdad? Estamos como certeros, ¿verdad? O convencidos de que algo puede estar pasando, lo asumimos, lo damos casi por hecho con un must, ¿ok? So what happens to the rest? ¿Qué pasa con el resto de estudiantes? What happens to the rest of students? Oh, they must be working or they must be eating. Podría ser que están almorzando todavía. So, esa es mi asunción, ¿ok? Muy bien, entonces ya vimos esos. Ya vimos esos models. Vaya, pero ¿qué es un model, guys? Según ustedes lo que hemos visto, ¿qué es un model? It's a way to express what we say. For example, si usted comienza, le da mayor énfasis o diferente sentido, ¿verdad? Depende del modal que ocupe. We give meaning or a specific meaning. Damos, digamos, un sentido más específico a lo que nosotros queremos expresar. ¿Ok? Ejemplo, si yo digo might, si digo may, si digo can, si digo could, entonces estoy hablando de que es algo posible, ¿sí? Algo posible, algo probable, ¿ok? Si estoy hablando de otros modals, por ejemplo, vamos, ¿cuáles otros vimos ayer, guys? Oh, have got to, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije have got? Que es lo mismo de have to. Ok, ese ya expresa qué. Puede expresar dos cosas. What do you remember? Have got to, what does have got to express? Obligation. Yes. Okay. So, for example, when do we use each of the models? For example, in obligations, when we're talking about obligations, suggestions, permissions, prohibitions. Yes, prohibitions. Probabilities as well. What else? También podríamos hablar de necessities, por ejemplo. Necessities. Predictions. ¿Se acuerdan de will, por ejemplo? Es utilizado a veces como un modal, ¿ok? Y ese es el que ocupamos para predecir algo, right? To talk about the future. Ok, ¿qué más me falta? A ver, de lo que se acuerdan ayer, de los modals. Abilities list.
possibilities y también abilities, ¿ok? Abilities in past, estoy hablando de las habilidades que nosotros tenemos. I can speak English, I can speak a little French, I can swim, ¿ok? I can what? What else can you do? I can cook, I can sing, paja, pero digo yo que puedo cantar, I can sing, ¿ok? Etcétera, eso estoy expresando una también ability, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces es un modal, es una forma de decir algo, ¿verdad? De expresar la idea de cómo, pues el grado, ¿verdad? De seriedad, tal vez, que nosotros le damos a cuando estamos hablando. Teacher, ¿lo ¿Ok? puede poner un color más que resalte? No, no se ve en negro. Ah, se ve, casi no, más en amarillo para resaltar, por favor, gracias. Bueno. Bueno. Así con este, no. O amarillo. Yellow, si puede. Ok. Vaya, ahora cada uno, como les digo, es una forma de expresar lo que queremos decir o darle específico significado, ¿verdad? O un grado de seriedad, quizás. A degree of un grado de how can I say this? A degree of obligation. Un grado de obligación, por ejemplo. Si estamos hablando de suggestions, pues entonces es nada más algo sugerente que usted sugiere, ¿verdad? No, no le da una gran obligación, no es obligación. Igual cuando yo digo have to, pues puede ser cuando necesito algo o también cuando yo tengo que hacer algo o debo de hacer algo. Ok. For probabilities, ya vimos ayer. Las probabilities o possibilities, aquí están. Estos son los que vimos ayer. Okay. Y justamente lo que les había mencionado ayer, que también la estructura, ¿verdad? En negativo, en positivo y en pregunta. Ahí está. Ayer me dieron un montón de ejemplos ustedes con possibilities, ¿verdad? Eden Nilsson might dye his hair, me dijeron ayer. He could dye his hair. Y etcétera, etcétera, etcétera. Dimos un montón. Veamos el otro. Vaya, a todos les voy a cambiar. Ah, esto es repetido porque es el mismo. The possibilities or probabilities siempre es el mismo. Ok. May, might, must, can, could. Solo los ejemplos que. I might be late for the class. Ahora veamos estos. The prohibition. Okay. De estos no me dijeron muchos ejemplos ayer. Así que ahora quiero que ustedes me digan. Prohibition. Ok. Acuérdense de ocupar cualquier. Puedo ocupar, por ejemplo, presente, pasado, futuro, siempre con el modal. Ok. Por ejemplo, there must be an accident. If, for example, you are in a very, very endless
Traffic. There is a traffic jam and you don't move. Se queda estancado, so you got stuck. Y pasan horas y no se mueve de ahí. What happens? ¿Usted qué asume? Ah, there must be an accident and that is why the cars don't move. ¿Ok? Esa era de ejemplo. ¿De qué? Probability, possibilities, ajá. O una assumption, como una asunción. Ok. Now, talking about prohibition. Aquí me faltó este también, ¿verdad? El de obligation y necessity. ¿Okay? En ese nos quedamos. Vaya. Give me examples, guys. I have to work every day. I have to pick up my daughter in her school. I have to teach. My daughter has to go to the school. You have to pay the bills. I have to pay the electricity bill as well. Very good. You have to pay the bills. Ajá. You have to call customers. You have to call the customers, okay? Okay. Y en negativo, ¿cómo podríamos decir otro más? You have to pay the bills and call the customers. Lo mismo. Tú tienes que pagar los recibos y llamar a los clientes. You have to pay the bills. Okay? Now, in negative, vamos, hagámoslo en negativo. Negative, negative, negative. Hola. Teacher, yes. Can you hear Ivania? No. No, I cannot No. hear her. You haven't to pay the bills. Okay, you haven't to pay the bills. Se recuerdan que el don't have era que no era obligación, ¿verdad? Entonces podría decir, You have not. no, ahí sería you must not pay the bills, por ejemplo. Ahí en negativo sí lo ocupo, sí puede decir el must en negativo. ¿Por qué? Haven't, no, teacher. No. No, el have to solo es para en afirmación y en pregunta. Si es en negativo, le da la idea que no es obligatorio, que es opcional. No, you don't have to, okay. Hey, you don't have to worry about it. No te tenés que preocupar por eso, okay. You don't have to pay anything. No tenés que pagar nada, okay. Ese sí para la obligación, guys. Solo tenemos en afirmativo y si fuera negativo sería must not. ¿Ok? Entonces sería
You must not. You must not drive so fast. Okay, si usted maneja muy rápido, right? Algo le puede pasar. So you must not drive so fast or over 80 kilometers per hour. En la mayoría de lugares veo que ese es como el limit, right? You must not drive over 800 kilometers per hour. Okay? Vamos, díganme otro ejemplo, guys, con must not, un negativo. Acá tenemos la estructura, ¿verdad? You must not litter. You must not Litter, tirar la basura. Throw the garbage. Leave the trash. ¿O cuál es el verbo que me dice? Perdone. Write it, please. The verb needs a modal verb if we want to express the necessity. Sería don't have. I have to es expresar la necesidad. I have to eat, guys. Tengo que comer. I have to go to the bathroom cuando quiere ir al baño, ¿verdad? I have to go to the bathroom. Esa es una necesidad. I have to es en la estructura es justamente have to o have got to. ¿Ok? Después de have got to, pongo el nombre, pongo el modal, perdón, pongo el verbo de forma base. Ya el modal es have got or have to. ¿Cómo se hace entonces? I have to o I have to, I have got to. Y después el verbo. I have got to eat. I have got to work. I have got to go to San Salvador. I have got to pay my rent. I have got to pay the university, etc. Teacher, what is the difference have to between have got to? I don't understand. There is no difference. One is more British. I remember I mentioned this before. Son dos formas de decirlo. Tener que hacer algo. Y lo que les mencioné, lo ocupan más británicos esta expresión, have got to, pero es lo mismo. Okay, there is no difference, guys. Okay, vaya. Ahora, si digo, you don't have to, significa que no hay ninguna obligación, ¿ok? ¿Sí? Eso es, ya no es que sea una prohibición, ¿verdad? You don't have to significa no tener que hacer algo. It's optional. Si usted quiere, sí, si no, no. ¿Ok? Opcional. Vamos, give me another example, guys. Ayer le estuve pidiendo a Josué que me diera unos ejemplos, ¿verdad? Porque la mayoría de veces está participando Vanessa, Ivania, Jorge. A veces Glenda, a veces Yanira, pero los demás no participan. ¿Ok? So, creo que la clase es para todos y todos pues necesitamos aprender, ¿verdad? Si usted no me da ejemplos, pues lo más probable es que se quede con la duda de cómo formular una estructura. ¿Ok? Teacher. Yes, ma'am. For example, the child must
Not play in the street. Ajá, very good. The children o the child, cualquiera the child. De. Estoy hablando de que el niño, ¿verdad? Must not play on the street. Ajá, no se puede estar jugando en la calle. It's very dangerous, ¿ok? Yeah, must not, ¿ok? Very good example, guys. Vaya, si se fijan, solo es sujeto, modal. Si es negativo, must not. Si es... y después el verbo, ¿verdad? Ahí está. Any other? Send me more examples in Messenger. You must not litter. Y los demás ejemplos, guys, please, please, please. En todo caso, the sí se people dice. Must not. Yes. The people must not drink beer when the people is driving in her in no sé in your car. Okay, so people must not drink alcohol or drink beers when driving, cuando están manejando, ¿verdad? Eso a eso creo que nos referimos. Yes. Ajá. Okay. Or they must not consume alcohol when driving or when they are driving. Okay. Litter solamente es, Vanessa, es la basura. Entonces, tirar la basura diría, you must not throw the litter. Throw away. Mandar, volar, ¿verdad? El verbo sería, le haría falta ahí. Okay. Throw. Must not. Y después el verbo, throw, aquí. You must not smoke in the gas station. Muy buen ejemplo, Ivania, super. You must not smoke in gas station. It might explode, ¿vea? Podría explotar, mira, es una posibilidad. Why? Because it might or it may explode. Dios nos libre de eso. ¿Ok? Nice, nice, nice. Teacher, another example is you must not forget to pay taxes. The taxes. You must not forget to pay the taxes. No te debes olvidar, ¿verdad? De pagar los taxes. Yes, Rita. ¿Así me dijo, los taxes? Yes. Okay. All right. Very good example. ¿Alguien más que quería participar, pero hablaron al mismo tiempo que Rita? Sorry. Yo, teacher. Oh, Glenda, tell me. You must not drive without a license. A license, right? You must not drive without a license because the police might take your car. Vea, le podrían llevar el carro, okay? That is good, okay? Sigo preguntando, Jorge. Ahora no me ha participado, Josué tampoco. Vaya. Pasemos a los otros. Entonces, ahora tenemos los que nos comentaba Vanessa, ¿verdad, Vanessa? Que usted nos estaba hablando del should, ¿verdad?
Vaya, ese de should, este es para recommendations. Esto es para cuando hacemos recomendaciones o sugerencias. Suggestions or recommendations. Y siempre es el mismo, la misma estructura. Por eso se los mantengo ahí. Should y ought to. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe should and ought to? Is there any difference? No hay diferencia, solamente que este es más formal, ought to, y solo se ocupa para positivo, ¿ok? Sí, para negativo ocupo should not, ¿ok? Igual que el don't have, no se ocupa para negativo, se ocupa el... Not. Must not, ¿verdad? ¿Ok? Y el suggestions solo se ocupa para negativo o pregunta. El should, ought to, solamente para forma positiva. Ejemplo. Example, guys. What should I do? ¿Qué podría hacer, guys? You know, I owe a lot of money and I don't have the money to pay. ¿Qué podría hacer yo? What should I do? Acuérdense en pregunta, esa es la estructura, ¿verdad? Should I do? Should I go? Should I work more hours? Sure. Yes. She are to go with her sister. Where? To the party, for example. Ah, nice. Okay. So she ought to go to the party. Ella debería ir a la fiesta. Okay. She ought to go to the party. Esta es la que les dije, ¿verdad? Que era opcional. Cuando ponemos don't have to, ya es más opcional. ¿Ok? Está dando una recomendación. Hey, you don't have to do this. ¿Ok? La otra que me dijo, she ought to... She ought to go with her sister to that party. Ahí está. ¿Ok? ¿Any other? ¿José me está escuchando o no me escucha? Ya, desde ayer le estoy hablando y no responde. Hello, teacher. Yeah, can you give me examples, please? Nos falta el prohibition ahorita también, nos falta ese. Ok. Y le voy a recordar este, que no es obligatorio. En negativo es don't have o doesn't have si estamos hablando de terceras personas, ¿verdad? Pero ya eso no es una prohibición, sino que es una opción. Ok, now aquí tenemos el ejemplo ought to. Another suggestion. What should I do if I don't have money, guys, and I have a debt? What should I do? You should save money. Ah, very good. Very good. You should say, save money. Okay. Podría decir I should or I got to también. Okay.
I ought to. I ought to save money. Mi pregunta. Money. Another question. Guys, if I have a debt, should I request another loan? Si ya tuviera una deuda. Should I request another loan? Si ya tuviera una y quiero pedir otra. ¿Qué dirían ustedes? Préstamo, loan. You must not to request because you have in the moment. What? No sé. Así. Debt. Pero me dice you must not. Repeat, please. You must not request because you have a you have another other préstamo, no recuerdo cómo se loan. Loan. No, I must not request. Okay. Mi pregunta era con should y al inicio me dijo no, must not to request. So, acordémonos que acá en los models no llevan to, solo con have to, sí, porque así es, ¿verdad? Tener okay. Que es have to. Must not request, sí, sí. O, ¿cuál es el para sugerirme? Ahí usted me dice, no tenés que endeudarte, no debes endeudarte, ¿verdad? Muy bien, porque ahí me está dando una como prevención, ¿verdad? Por eso muy bien, ocupa must, pero también para hacer una sugerencia. ¿Cuáles son los modals? Teacher, ¿podría ser el ejemplo? You should not drink and drive. Yes. But my question is, guys, what should I do if I have a loan already? Should I request another loan? Entonces sería, no, you should not request another loan. You have already one. Okay? Listen to the question, guys. Si yo pregunto should, pues mi respuesta debería ser también con should. Teacher, okay? Yes? It's correct. You should not have another debt. Another debt. Very good. You should not have that. Tampoco. No deberías tener. Okay, you should not have another debt. Very nice. Muy buen consejo, guys. Okay? Pero quitarle el signo al final, ¿verdad, teacher? ¿A dónde? Al final de la oración. Ajá. Yeah, sorry, no es pregunta, ¿verdad? Okay, gracias. Yeah, you should not request another loan, all right? You have already a debt, otra deuda is debt, okay? Debt. Another debt. Okay? Josué, ¿qué pasó con sus ejemplos? Come on. Y Lorena, ¿qué pasó? Que no está ahí, guys. No la veo. Ni Samuel. What happened? What happened? Hello, teacher. Es que tuve problemas con la cámara. Ok. Vaya, deme su ejemplo, pues, Lorena. El hecho que no le funcione la cámara no quiere decir que no pueda participar, ¿verdad? Siempre con el show. Or ought to. Vamos a
Ay, teacher. Ahorita, permítame que estoy. Okay. Samuel, are you there? No. Gustavo, your example. My sister shall attend work on this day. Debería ir al trabajo. She should attend on this day. Okay, she should attend this day. So she doesn't have to go. Entonces ella no tiene que ir otros días. She doesn't. Does she go just one day to another? Teacher. Teacher? Podría ser you all to go the doctor? Okay, you have to go to the doctor. Yes, yes. Okay. Vaya, terminemos con esa entonces porque quiero que nos falta para hablar de abilities, ok, eso también se los había dicho, por abilities, ¿cuáles son los dos modales que ocupamos, guys? ¿Cuáles son? En presente ocupamos. Can. Y en pasado ocupamos. Could. Could, ok. Para hablar de habilidades, por ejemplo. I could swim when I was a child. Yo podía nadar cuando estaba niña, cuando era niña. Okay, I can swim for 30 minutes nowadays. Ahora solo puedo nadar por 30 minutos. Pero antes I could swim for an hour when I was a child. Antes podía nadar más, me cansaba menos, ahora solo nado. Puedo 30 minutos. Nowadays. ¿Ok? Si es en negativo. ¿Qué es nowadays? Nowadays, currently. In these days. In these days. Ok, gracias. Uh-huh. I'm sorry, teacher. What is the meaning of nowadays? Thank you. Solo en español están hablando, guys. Come on. Thank you. You need to practice, guys. Practice English. Si de verdad quieren aprender, tienen que practicar, no solo estar escuchando, ¿ok? Queremos hablar, pero ni siquiera decimos una palabra en inglés. Tenemos que practicar. We need to practice. Vamos pues, give me examples about abilities. Podría ser, I could dance for hours. You could dance? For hours, o sea, como por horas. I could dance for hours. Hours. For hours, okay. I could dance for hours before, long time ago. Ahora no sé si todavía puede bailar por tantas horas. No, I can dance for 10 minutes. Ya, verdad que ya nos cansamos, ¿verdad? We get tired.
So before I could, antes podía, but now I cannot dance for more than 10 minutes, okay? Yes. Good. For hours, and now, podemos hacer el contraste. And now I can't. Aquí tenemos la estructura en negativo. And now I can't dance for more than 10 minutes. Okay? Can't. Now a negative. Mm-hmm. Give me more negative examples, guys. Negatives. Teacher, for example, we couldn't go to the beach. Ah, okay, muy bien. We couldn't go to the beach last week, guys. So, we will go this next weekend, okay? We could not, o la forma negativa, ¿verdad? We couldn't, en contracción, okay? We couldn't go to the beach, okay? Excellent example as well, okay? It's correct. I could play three games in a row when I was young. I could win three times in a row. Que ganaba tres veces. Como jugaba tres partidos seguidos cuando era adolescente. Soccer. Play basketball. Ah, basketball. Wow. What a resistance. All right. I could play for three. Diríamos. Ese es afirmativo. I could play three games in a row. When I was younger, cuando era más joven, right? When I was now, younger. I can. Ah, ahora por... puede. No, ahora por. ya se cansa, ¿verdad? Okay. So now only one game, solo con uno. Yes. Okay. So we could play three games in a row when I was younger. Okay. Now I can't. Ahí diríamos. Now I can't play more than one. Now, I cannot. Vaya, si fuera un par de preguntas, háganme un par de preguntitas entonces, guys. Well, I go to the beach on this vacation. Very good. Can I go to the beach on these vacations? Excellent. Can I go to the beach? si yo le preguntara, hey, ¿podías nadar cuando estabas, cuando eras un niño? ¿Cómo me preguntaría? Can you swim in the cuando child? Estabas menor, cuando eras pequeño. Can you swim in the child? ¿Quién es para el presente? Could you. You could swim in... You could, you. No, eso es una afirmación. Digo, en pregunta sería, could you... Could you swim when you were younger? When you were. O when you were a kid. Ajá, cuando eras un niño. Yes, I could. No, I could not swim when I was a kid. Could you eat
a lot of spicy? I cannot eat too much spicy. Okay. Can you eat? Muy bien. Muy buena pregunta, guys. Porque no, nunca me voy a salir con el do you can porque no existe, ¿verdad? Siempre acuérdense la estructura de los modals. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos esta. Esta es un poquito más diferente. Igual es un modal. Y tenemos el will, cuando ocupamos will, cuando estamos prediciendo algo para el futuro. ¿Ok? Sí es un modal, pero también pues se conoce como un auxiliary, ¿verdad? Para hablar en el futuro, pero la estructura es lo mismo, ¿ok? I will help my mom this weekend, this Monday, this Friday, whatever, this Sunday. I will help her, ¿ok? Y el negativo sería, I will not help her. Okay. ¿Cuándo ocupamos would? For a real situations, okay. Quisiera que lloviera. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del wish, ¿verdad? I wish it would rain now. I wish it would rain now. Quisiera que lloviera ahorita. Ay, esa es una canción bien bonita que se las recomiendo. Así se llama. I wish it would rain now. You know, I would go every weekend to San Salvador. But I hate traffic. Por mí fuera. Oh, but I don't have enough gas. Pero no tengo gasolina todo el tiempo. But I hate traffic. Fuera todos los fines de semana, pero no, ¿verdad? Prefiero quedarme en Suchitoto porque por el tráfico. I would go, iría. ¿Okay? Todo el que lleva would es la expresión esa de iría, comería, estaría, ia. Entonces, si fuera negativo, sería I wouldn't go. Yo no iría ahí, aunque me pagaran. I wouldn't go to San Salvador on Friday's afternoon. No iría los viernes en la tarde because I hate traffic. I wouldn't go. I would go, iría on Sundays. Los domingos sí, because the traffic is less, right? It's lighter. Es un poquito más tranquilo. Y tenemos el shall, que también es para hablar del futuro. ¿Ok? Y este sí es bastante formal. ¿Ok? Esto sí se ve bastante en la Biblia. O cuando usted está preguntando como, hey, shall we go? ¿Nos vamos? ¿Shall we go? ¿Ok? Los dos son para predicción del futuro. Por ejemplo, en lugar de decir, I shall, I will help my mom, diría, I shall help my mom. Or I shall not help my mom. ¿Me ayudan, por favor, con más ejemplos? Yes. Y terminamos los modals. I shall be at your wedding. I'm sorry? I shall be at your wedding. Ah, oh, ok. Iré a tu. I shall be in your wedding, ok. Iré o estaré, right? In your wedding. What else, guys? ¿Qué más me pueden decir?
Shall we go to the cinema tomorrow? Hey, very good. Shall we go to the cinema? ¿Vamos al cine? Ajá. More, more, more. Any other? Vaya, entonces, como no veo que participemos todos, vamos a dejar tareas, ¿ok? Veamos cuántos modals hemos visto ahora, ¿ok? Sí, porque, miren, después llegan a, ¿qué? Van a pasar a avanzado y a veces ni siquiera una estructura con should me pueden armar. ¿Verdad? Ese silencio me dice a mí que no estamos entendiendo, no ponemos atención. Y pues he estado insistiendo, ¿verdad? Específicamente, directamente ahí a las personas que me den ejemplos y no he tenido ni una respuesta de algunos de ustedes. ¿Verdad? Ni una respuesta, guys. Ni una estructura, ni en afirmativo, ni en negativo. ¿Ok? Y eso sí que da bastante tristeza, ¿verdad? De que no estamos valorando el tiempo, ¿ok? Los modas, créanme que son utilizados en todo momento y pues como profesora nos sentimos a veces defraudados que alguien no pueda ni siquiera hablar, ¿verdad? Con los modas, ¿ok? Así que sí, les voy a pedir la tarea. ¿Cuáles serían los modals que vimos ya? Permission, obligation. Ok. Possibilities. Vaya, comenzamos en orden, ¿verdad? Las possibilities. For possibilities, tenemos entonces el, ¿cuál era? Might. Ajá, might. May. Might. May. Must. Uh-huh. Must para asumir, cuando asumimos también. Pero dejémoslo así, might, may, and could. Pues podríamos dejar esos así, solo esos, para que no nos confundamos con que el most, como yo les decía, en algunos casos, el most se usa para cuando uno está asumiendo, ¿verdad? Pero normalmente para obligations ocupamos más el most. Nos faltó otro, que es el prohibition, ¿ok? Prohibition, por ejemplo, you are not allowed, he's not allowed, are you allowed? Entonces, must have to, ese es para obligation. Prohibition, ¿cuáles eran, guys? For prohibition, we have must not, y be allowed o not be allowed en negativo o be permitted. Ah, entonces para permissions tenemos para permission que es can y tenemos también be allowed, obviamente en afirmativo, ¿verdad? Be allowed o be permitted. ¿Cuál era el otro? Ahí tenemos esa. Y para habilidades también tenemos que se puede decir abilities. Podemos ocupar el can en presente y el could también. Y también, ¿cuál otro les dije, guys? Be able, poder. ¿Ok?
I am able, you are able, she is able, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos faltó? ¿Qué más me faltó, guys? Suggestions, right? Suggestions. Las suggestions tenemos should y ought to. Porfa, me los envían en mi WhatsApp. Ahí voy a estar esperando esos ejemplos. Con cada uno de ellos, guys. Por favor, en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿ok? Así que ahí se los dejo, guys. Nos vemos el día de mañana. Para mañana, please. So see you tomorrow, guys. Si no quieren participar en la clase, pues lo pueden hacer con más tiempo en su casita. Así que por favor, ¿verdad? Me mandan la tarea, si es posible, individual. Ok, para que no solo copien y peguen los compañeros que son más cómodos, ¿verdad? Que los que sí realmente están tratando de hacer lo mejor posible. Ok, please guys, me los envían a mí directamente a mi teléfono personal, no en el grupo, por favor. Ok, see you tomorrow guys, nos vemos mañana, bye bye. See you.